Para el abordaje de todo el componente de comunidad en el Plan Especial de Manejo y Protección de las Fortificaciones de la Bahía, realizamos en equipo un trabajo sostenido en los 8 territorios que comprendió este primer ejercicio de diagnóstico. En esos ejercicios con la comunidad de manera participativa hicimos cartografía, hicimos visitas y recorridos en el territorio, entrevistas, encuestas, grupos focales. En cuanto al componente de patrimonio cultural inmaterial, pudimos hacer la identificación de prácticas socioculturales que están vigentes en el territorio, principalmente las que están relacionadas, por supuesto, con el paisaje cultural, como juegos, como dinámicas turísticas de índole cultural, pero también espacios de encuentro y de socialización en este territorio.